Qué opciones legales tiene usted si su caso que presentó en la Corte de Inmigración fue desestimado? Esa es la pregunta que nos hacen muchísimos de nuestros clientes. Sin embargo, existen varias opciones para personas que se les haya desestimado su caso, por ejemplo, si usted tuvo un caso de asilo, usted puede volver a presentar su caso de asilo delante de la oficina de asilo de USCIS. Eso es solo recomendable si usted tuvo un caso de asilo que fue sólido, pero desafortunadamente fue desestimado delante de la corte de inmigración. Ahora bien, si usted califica para algún tipo de programa migratorio tal como es el TPS, una acción diferida o el DACA, entonces vale la pena considerar quedarse con ese amparo y no necesariamente solicitar el asilo. Todo esto depende de las circunstancias de su propio caso. Así que si usted necesita ayuda para considerar si su caso debe ser desestimado y qué hacer después de que su caso sea desestimado, se puede comunicar con nosotros. Estamos aquí para asesorarlo, como hemos tenido la dicha de asistir a muchas personas en nuestra comunidad. Así que esté seguro de informarse y de considerar todas sus opciones legales. Muchas gracias, mi gente.